Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país y por supuesto a los que nos acompañan a través de YouTube. Un honor que estén con nosotros. Los hospitales de la red pública y las clínicas del Gran Santo Domingo se unieron este lunes al llamado a paro convocado por el Colegio Médico en reclamo de varias reivindicaciones en contra de las ARS. En tanto, la huelga de 12 horas provocó quejas entre pacientes. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Iniciamos con Aris Beltré desde el Hospital Marcelino Vélez con más detalles. Adelante, Aris. Gracias, buenas noches. Pasadas las 12 horas de huelga convocada por el Colegio Médico, los centros de salud solo continuaron atendiendo las emergencias. Los centros privados se sumaron al reclamo del Colegio Médico. Este lunes disminuyeron las visitas de usuarios asegurados en la clínica Cruz Jiménez. Este consultorio, que yo consulto entre 40 y 50 asegurados diarios, nada más se consultaron como 8 o 10, pero no se llenó la hoja de seguro. Y se le dijo que se va a hacer gratis por el día de hoy. Pacientes consultados en otros centros de salud calificaron de lentas las atenciones. Yo tengo casi una hora y pico aquí esperando el panamé. El panamé no tiene seguro y de todo, hasta con el seguro una lentitud aquí. Luchando con este, con mi hermano que está enfermo. Esto es una cosa frustrante. Yo le pido en el nombre de Jesús a esos gobernantes que se recuerden de la masa pobre. Asimismo, el presidente del Colegio Médico, doctor Zenén Cava, informó que el paro fue acatado a nivel nacional. Esto provocó descontento entre los pacientes que acudieron a los centros de salud en busca de atención. Jaycee Capellán nos amplía la información en la siguiente historia. Tras madrugar para llegar a primera hora al hospital Robert Reed Cabral para una consulta que había sido programada 6 meses antes para su nieto, la señora Maritza Ramírez criticó la huelga de los médicos, entendiendo que las consultas para esa especialidad no deben paralizarse. Que tenemos que irnos con un niño con hambre en medio de un momento difícil para una cirugía. A última hora dicen que no van a atender. Como son niños, son pequeños, deben de tener un poquito más de consideración. En centros de salud como el Marcelino Vélez y el Moscoso Puello, los que esperaban consultarse este lunes calificaron de injusta la paralización que los obligó a reprogramar sus citas médicas, aun cuando entienden que sus problemas de salud necesitan atenciones inmediatas. Lo que es un poco injusto, porque tuvimos que esperar 31 días para venir aquí y encontrarnos con esto ahora, ¿tú me entiendes? Gastando el dinero que vengo del campo, ahora yo quería ver si me podían resolver este problema en la cabeza, porque tengo 9 días que no duermo. Más temprano, el presidente del Colegio Médico señaló que espera una propuesta concreta de las autoridades y las ARS sobre la igualación de sus honorarios, la ampliación del plan básico de salud, la cobertura de la salud mental y otros de sus reclamos. Es un problema de prioridad y la salud no es prioridad para este gobierno. Es prioridad invertir 8,000 millones en propaganda y es prioridad invertir todo el dinero de la bolita del mundo en turismo. Nuestras autoridades han demostrado que tienen la mejor intención de resolver los inconvenientes de las demandas de los caleños, pero eso requiere un proceso. Aunque ellos se quejan de que es muy largo, pero yo creo que es necesario volver al diálogo. El Colegio Médico está convocando a una rueda de prensa este martes a partir de las 9 de la mañana, donde indicó informará nuevas medidas. Es toda la información que tengo desde el Hospital Marcelino Vélez. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Aris, gracias. En Azua, pacientes que acudieron temprano al Hospital Taiwán se quejaron, ya que no fueron atendidos debido a la paralización de labores. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, durante la huelga solo se atendieron emergencias. Los calenos advierten que se mantendrán en pie de lucha. En cambio, en Barahona, la manifestación no se llevó a cabo en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde las consultas se realizaron de manera regular. El corresponsal Olmedo Urbáez, de esa provincia, dice se trabajó sin ningún tipo de interrupciones.